quedó captado en cámara el momento en el que Joseph Londoño es violentamente agredido por uno de sus compañeros de clase. Tengo miedo que, no sé, pueda volver a venir hacia mí y volver a pasar algo. Por eso la mayoría de las veces trato de evitarlo. Y no es para menos. Joseph terminó en el hospital. El vicedirector me dijo que ya el rescue ha venido y que dijeron que el niño estaba bien, que solo era cuestión de colocarle hielo. Los golpes del agresor provocaron en mi hijo que casi se le desprendiera la retina del ojo y múltiples fracturas en la nariz. Que esto conllevó a que le hicieran una cirugía. Yo bajé a mi lunch, yo estaba almorzando con otro amigo. Y él va al lunch, entra a la cafetería y entra a buscarme. Entra otra vez a ofenderme, a provocarme. Y ahí es cuando yo me dirijo a él y le digo que cuál era el problema conmigo. Y ahí es cuando él me agrede. La golpiza ocurrió en la misma escuela en donde Alejandra Méndez fue brutalmente agredida por un asiento. En el caso de Joseph, de 15 años, no hubo explicación alguna por parte de su atacante, un joven de 18 años que, al igual que él, cursan el 10º grado. ¿Te has encontrado con él? ¿Lo has visto de lejos? Tengo clases con él. Una clase con él y me toca siempre estar lejos. No quiero volver a ir a la escuela, pero pues me toca, porque quiero salir adelante. Cuando pasó el incidente, lo suspendieron a los dos, les dieron el mismo castigo, que me parece injusto porque mi hijo nunca agredió, él fue agredido. Por su parte, el Distrito Escolar de Miami-Dade solo indica que se está llevando a cabo un análisis profundo para determinar los factores que resultaron en este incidente. No quiero volverlo, que me vuelvan a llamar y me digan, mira, lo mataron. La verdad tengo ese miedo, ese temor, como lo que acabó de pasar el 14 de febrero. El colegio dijo que los iban a buscar la manera de que nunca se encontraran ni en la misma clase ni en la hora de su lunch. Y a la final no sucedió esto. Ustedes han contratado un abogado. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Quiero justicia, que esto no se quede así, aparte que esto sirva para ejemplo. Busco tranquilidad, que yo me vaya a trabajar tranquila de que mi hijo quede en un lugar seguro, que sea como su segundo hogar. ¿Qué le dices a los jóvenes que están pasando por lo mismo, que diariamente son maltratados o que han sufrido una golpiza tan fuerte como la que tú viviste? Yo les diría que sean fuertes y que se hagan escuchar. Desde Miami, Florida, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.